Hola amantes de las lanas y los tejidos, mi nombre es Lily y les doy la bienvenida a mi canal. En el video de hoy les quiero enseñar a realizar una blusa básica a crochet. Muy fácil y muy sencilla, ideal para principiantes. Tienen que prestar mucha atención ya que les voy a indicar cómo tomarse las medidas para que tú realices esta blusa en cualquier talla. Así que bien atentos al video. Antes de empezar con el paso a paso, los quiero dejar invitados a que si tú aún no estás suscrito al canal, lo puedas hacer apretando las letritas acá abajo y activando la campanita que está por este ladito para que cada vez que yo suba un video te llegue así una notificación. También te dejo invitado a que me sigas en mis distintas redes sociales. Acá abajito encontrarás los enlaces a ellas. Y obviamente te dejo invitado a que veas los distintos videos que tengo en el canal, que compartas, que comentes y que me regales un me gusta. Ahora sí, nos vamos a ir con el paso a paso de esta blusa simple a crochet. Les voy a mostrar un poco el material que voy a utilizar en esta ocasión, que es este tipo de hilo acrílico de un gruesor medio. En su etiqueta el fabricante recomienda trabajar con un crochet número 3, pero yo en esta ocasión voy a utilizar el del número 4, ya que quiero que me quede con bastante movimiento. Tú puedes ocupar cualquier tipo de material, ya sea si es para invierno lo puedes utilizar con lana, si es para verano en algodón o en hilo acrílico, bueno, en el material que tú quieras. Básicamente las indicaciones son exactamente lo mismo para cualquier tipo de material. Lo único que te recomiendo es que subas un número más a lo que recomienda el fabricante del material que tú vayas a ocupar. Te voy a pasar a dar las indicaciones de cómo vamos a sacar la medida para cada talla. Para este trabajo es muy importante nuestra cinta métrica, ya que necesitamos tomarnos las siguientes medidas. Vamos a irnos a la parte del cuello, que esto sería el escote que va a tener nuestra blusa. Entonces nos vamos a medir desde este punto hasta este punto y lo vamos a notar. Luego, desde el hombro hasta debajo de la sisa, dejando unos 3 centímetros más de lo que nos indica acá nuestra wincha. De 2 a 3 centímetros, nada más, es para que no nos quede la manga tan apretada. Y lo anotamos. Luego, desde el hombro hasta abajo para saber cuál es la altura que le vamos a dar a nuestra blusa. Y eso también lo anotamos. Entonces, estas tres medidas son bien importantes para nuestra blusa, para el trabajo que vamos a realizar. Independiente si tú eres gordita, más delgada o bien es para niñas, ¿ya? Si es para niñas, también son exactamente las mismas medidas. Cuello, sisa y altura. Pues bien, acá te voy a pasar a explicar las medidas que tiene mi blusa, que es para una talla M. Tal vez aquí se vea algo complicado, pero espero que se entienda bien lo que quiero decir. El trabajo que vamos a realizar en la base sería un rectángulo. Estos cuatro puntos que están marcados son los aumentos. Tendríamos mangas y espalda delantero. Entonces, para la talla M monté una cadeneta de 120 puntos más 4. Recuerden, estos son los 4 puntos. 35 puntos para la espalda, 35 puntos para el delantero, 25 para una manga y 25 puntos para la otra manga. Y esto me da un total de 124 puntos. Yo me he medido y la parte del escote mide aproximadamente 23 centímetros. Para la parte de las mangas mide 17 centímetros. Recuerden que es una talla M la que vamos a realizar. Acá te dejo más o menos, ya, los puntos, la cantidad de puntos que ustedes van a emplear para las distintas tallas, pero todo va a variar dependiendo del material que
Ustedes van a utilizar el tipo de crochet y si ustedes trabajan más apretado o más bien suelto. Entonces, para una talla más grande van a aumentar 5 centímetros, que serían para una talla L más menos, van a aumentar 5 puntos. Por ejemplo, aquí puse en la parte delantera y la de la espalda 35 puntos en ambas partes. Ustedes van a colocar 40. Y para la parte de las mangas, yo puse 25, ustedes van a colocar 30. Nos vamos a ir a la parte de, por ejemplo, una talla S. Ustedes van a colocar en esta parte que yo he puesto 35 puntos, tanto para el delantero como para la espalda, ustedes van a colocar 20. Y para la parte de las mangas, que yo he colocado 25 centímetros, ustedes van a colocar 20. ¿Ok? Así que espero que se entienda más o menos. Ahora vamos a ir con el tejido en sí para ir explicando mucho mejor esto que traté de explicar en el papel. Entonces, vamos a montar los 124 puntos. Voy a realizar un aro de esta forma, pasando la hebra más corta por encima de la larga. Luego voy a tomar la hebra larga y voy a pasarla por el círculo. Voy a tirar de la hebra más corta y ahí tengo un nudo deslizado. Vamos a ajustar al crochet y vamos a empezar a contar las cadenetas. Tomo la lazada y la paso por el punto. Tomo lazada, paso por el punto, lazada, paso por el punto, lazada, paso por el punto. De esta forma tengo que trabajar las cadenetas bien, bien sueltecitas. Tengo listo los 124 puntos. Ahora vamos a empezar a enderezar nuestra cadeneta para cerrarla en círculo con un punto deslizado. Entonces, tratando que nos quede bien, bien derechita, vamos a irnos hasta el primer punto cadeneta que hemos trabajado y ahí vamos a cerrar esta primera fila. Insertamos el crochet en el primer punto de esta forma y vamos a cerrar. Ahí está. Vamos a empezar a trabajar los puntos altos, pero llegando a cierto punto vamos a tener que empezar a colocar nuestros marcadores. Entonces, vamos a subir con 3 puntos cadeneta. Esto representan el primer punto alto. Desde aquí vamos a contar un total de 35 puntos. Tenemos uno, vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto que lo voy a realizar de 3 sacadas. Tengo 2 puntos. Siguiente punto cadeneta, inserto el crochet, tomo hebra, saco. Paso por 1, luego por 2 y luego por 2. Tengo 3 puntos. Me voy al siguiente punto cadeneta, inserto el crochet y trabajo el punto alto. Me voy siempre realizando una lazada, me voy al siguiente punto cadeneta, inserto el crochet y trabajo el punto alto. La lazada, siguiente punto y trabajo el punto alto. Pues bien, voy contando, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. De esta forma voy a contar. Voy a realizar 35 puntos en total. Tengo aquí los primeros 35 puntos. Puntos altos. Esta es la cadeneta número 36. Y con mi marcador lo voy a colocar justo en el punto cadeneta 36. Voy a tomar la lazada, inserto el crochet y realizo un aumento, que significa 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenetas, lazada, inserto el crochet y trabajo nuevamente 2 puntos altos.
Entonces, trabajé 35 puntos. En el punto 36 realicé mi primer aumento. Dos puntos altos, dos cadenetas y dos puntos altos más, siempre en el mismo espacio. Este sería la parte delantera. Tomo lazada, me voy al siguiente punto y empiezo a contar desde aquí 25 puntos. Tengo 1 desde el marcador y el aumento, ¿verdad? Cuento al siguiente punto 1, 2, 3, voy trabajando 1 punto alto por cada uno de los puntos cadeneta. Así hasta enterar 25. He trabajado 25 puntos más. En la cadeneta número 26 voy a insertar el marcador. Eso está señalizando que tenemos que realizar un aumento. Serían dos puntos altos, dos cadenetas y vuelvo a repetir nuevamente dos puntos altos, siempre en el mismo punto. Ahí está el siguiente aumento. Ahora vamos a contar desde el siguiente punto cadeneta. Aquí inserto el crochet y trabajo un punto alto por cada uno de los puntos cadeneta, contando un total de 25 puntos altos, perdón, 35, ya que tenemos que hacer la espalda. Entonces tenemos un delantero, una manga y ahora vamos a trabajar la espalda. 35 puntos más. Una vez listo los siguientes 35 puntos, vamos a repetir exactamente lo mismo que en los anteriores. En el punto número 36 de la cadeneta vamos a marcar y ahí corresponde un aumento. Entonces, tomo la lazada. Este es el punto 36 y aquí realizo dos puntos altos en el mismo espacio, dos cadenetas y repito una vez más dos puntos altos en el mismo espacio. Estaría el siguiente aumento. Me voy al siguiente punto cadeneta, inserto el crochet y trabajo un punto alto por cada uno de los puntos cadeneta nuevamente por 25 puntos, ya que tengo que realizar la siguiente manga. Uno por cada uno de los puntos cadeneta. De esta forma. Una vez que he tejido los 25 puntos, me quedaría el último punto cadeneta, que sería el número 26, en el cual van nuevamente los aumentos. Ahí marco, coloco acá un punto alto, en el mismo espacio un segundo punto alto, dos cadenetas y repito un punto alto más. De esta forma. Me queda el último punto alto. Ahí está el aumento. Ahora, para poder cerrar esta fila, nos vamos al tercer punto cadeneta, inserto el crochet y trabajo un punto deslizado pasando por ese punto y luego por el punto que tengo en el crochet. Y así ya termino esta fila. De esta forma me ha quedado el rectángulo, que es la base para empezar a trabajar esta blusa. En cada marcador están los aumentos. Tenemos 35 puntos, en el punto 36 está el primer aumento. Luego tejimos 25 puntos altos
y en el punto número 26 realizamos el siguiente aumento. Luego tejimos 35 puntos más, en el punto 36 realizamos el siguiente aumento. Repetimos 25 puntos más, en el punto 26 hicimos el siguiente aumento. Y de esta forma nos queda exactamente lo mismo que les expliqué en el dibujo, ¿ven? Entonces, acá tenemos repartido la espalda, el delantero y ambas mangas. Vamos con la siguiente vuelta. De aquí en adelante es muy fácil, ya que tenemos que ir repitiendo puntos altos por todas las vueltas y donde van los aumentos hay que realizar los aumentos. Todo nos va indicando la vuelta anterior. Entonces, vamos a subir con un total de 3 puntos cadeneta que representan el primer punto alto. Y me voy al siguiente punto alto de la vuelta anterior y trabajo un punto alto. Siguiente punto, punto alto. Y de esta forma voy a ir trabajando un punto alto por cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Acá ya estoy por terminar los puntos altos y estoy llegando hasta el espacio donde corresponde el aumento. He trabajado el último punto alto de este lado. Me voy al espacio y trabajo. 1, 2 puntos altos. 2 cadenetas y repito en el mismo espacio 2 puntos altos más. Luego voy a seguir trabajando un punto alto por cada uno de los puntos hasta llegar al siguiente aumento. He vuelto a llegar al siguiente aumento, inserto el crochet en el espacio y trabajo los 2 puntos altos, las 2 cadenetas y vuelvo a trabajar 2 puntos altos más en el mismo espacio. Y seguimos trabajando los puntos altos. Recuerden siempre correr un poquito el punto, ya que tenemos ahí el primer punto el cual tenemos que trabajarlo. Si no, podemos perderlo y se nos va a deformar el trabajo. Entonces, trabajar todos los puntos altos que se nos presentan. Y así hasta el siguiente aumento, en que repetimos exactamente lo mismo, trabajando en el espacio, aquí, vamos a trabajar los puntos altos, llegamos al espacio y trabajamos 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos más. Seguimos trabajando todos los puntos altos y vamos a llegar al último aumento donde trabajamos los 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos más y vamos a terminar trabajando acá los 2 puntos altos que nos faltarían para cerrar la fila. Acá estoy realizando el último aumento que serían los 2 puntos altos, las 2 cadenetas y repito los 2 puntos altos más. Y voy a trabajar los últimos puntos para cerrar esta fila, que serían 2. Y ahí está. Me voy al tercer punto cadeneta, inserto el crochet y trabajo un punto deslizado para cerrar la fila. De esta forma voy a ir trabajando las vueltas que sean necesarias, exactamente realizando lo mismo. Entonces trabajo un punto alto por cada uno de los puntos, luego donde corresponden los aumentos que serían en las 4 esquinas, voy a trabajar el punto alto, las 2 cadenetas, serían 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos más. Sigo trabajando los puntos altos, al siguiente aumento, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos más. Y así sigo en toda la vuelta. Cierro cada vuelta con un punto deslizado. Recuerden que la altura que va a tener esto
ustedes la van a tomar de la siguiente forma. Van a seguir trabajando, luego van a doblar esto de esta forma y la altura la van a tomar desde aquí hacia abajo. Y tienen que calzarles las medidas que se han tomado desde el hombro hasta debajo de la sisa. ¿Ya? Así que yo voy a seguir trabajando hasta darle esa altura y ya les voy a decir cuánto es lo que he trabajado. He seguido trabajando, acá está ya terminada la parte del kanesu. Tiene 11 vueltas aproximadamente. Una vez que ustedes tienen la medida que les acomoda, que es, por ejemplo, desde el hombro hasta debajo de la sisa, que es esa la medida que estamos viendo ahora, van a doblar de esta forma. Y de esta forma ustedes van a ir probando la medida, desde acá arriba hasta acá abajo, ¿ya? En este caso, esta medida tiene 20 centímetros, desde el hombro hasta abajo, ¿ok? Esa es la medida ideal para mí. Obviamente que esto va a variar dependiendo del material que ustedes estén utilizando. Entonces no se fijen mucho en la cantidad de vueltas que yo he realizado. Solamente en las medidas que ustedes tomaron en el cuello, en la altura hasta la sisa y el largo total. Recuerden siempre sus datos. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a realizar la unión de esta esquina, que es debajo de la sisa, y debajo de esta otra sisa. ¿Para qué? Para empezar a dar cuerpo a esta polera trabajando en redondo. Acá coloqué un poco de cabeza el trabajo, ya que necesito trabajar o empezar a trabajar en este punto para hacer la unión. Bien, voy a acercar un poco la cámara. En este caso, en la vuelta anterior he quedado en este punto y necesito llegar a acá, al centro de este aumento, en toda la esquina. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a trabajar puntos deslizados hasta llegar acá. Entonces, voy a insertar el crochet directamente en el siguiente punto, tomo la hebra y saco y paso por el punto que tengo en el crochet. Nuevamente inserto el crochet en el siguiente punto, tomo la lazada, paso y paso por el punto que tengo en el crochet. Lo mismo en el siguiente punto y ahora ya estoy llegando acá al aumento. Listo. Una vez que estoy acá en estos dibujos que serían los aumentos, como ya necesitamos trabajar la unión, vamos a subir con un total de 3 puntos cadeneta que representan el primer punto alto. Voy a tomar una lazada, inserto el crochet nuevamente y realizo un punto alto. Como necesito unir con la pieza del frente, no voy a realizar, voy a tomar la lazada, no voy a realizar esto de irme, ya que esta es la parte del revés. No voy a hacer esto directamente, sino que voy a tomar la otra parte y la voy a colocar de esta forma, que es la parte del derecho. Fíjense bien ustedes la diferencia que hay del revés con el derecho. Entonces, estoy así, doblo un poquito y aquí voy a pinchar y voy a trabajar los dos puntos altos. Tengo uno y tengo dos. Pues bien, ahora voy a empezar a trabajar un punto alto por cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar a la siguiente esquina, donde tengo que realizar exactamente la misma unión. Entonces sigo trabajando los puntos altos de esta forma hasta llegar acá, al último punto alto. He tejido ya toda esta fila, he llegado acá hasta la siguiente unión. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en la otra punta. Voy a irme al centro
Voy a trabajar dos puntos altos dentro de ese espacio y me voy a saltar hacia esta parte del frente. Tomo la lazada. Recuerden no irse directamente así a hacer la unión, sino que tenemos que girar un poco esto y por la parte del derecho realizar los dos puntos altos. Y ahora sí, seguimos tejiendo un punto alto por cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Acá ya estoy llegando al final de la fila. Acá es donde hemos comenzado en este aumento. Y vamos a cerrar la fila pinchando en el tercer punto cadeneta. Y vamos a tomar hebra y cerrar con un punto deslizado esta fila. De aquí en adelante vamos a empezar a trabajar en redondo, trabajando un punto alto por cada uno de los puntos de la fila anterior. Llegamos acá y vamos a subir con un total de 3 puntos cadeneta que representan el primer punto alto. Me voy al siguiente punto y trabajo el punto alto. Siguiente punto. Un punto alto y así trabajo los puntos uno por cada uno de la fila anterior. Acá ya estoy llegando al final y voy a cerrar esta fila siempre pinchando en el tercer punto cadeneta con punto deslizado. Así vamos a cerrar todas las vueltas. Bien, voy a agrandar un poco la imagen. Y de esta forma vamos a ir trabajando en redondo, puntos altos, hasta obtener el largo deseado, que sería la tercera medida que ustedes se han tomado desde el hombro hacia abajo. Entonces vamos a seguir trabajando en redondo con la misma puntada. Tengo acá la blusa terminada del largo deseado, ahí está. Les voy a dar la medida para que ustedes se hagan una idea. La voy a medir desde el hombro hacia abajo y tiene una altura de aproximadamente 50 centímetros. Esa es la altura que tiene. Y en pulgadas tenemos 20 pulgadas. De ancho, les digo inmediatamente, tiene un ancho total de 45 centímetros y esto en pulgadas es aproximadamente 18 pulgadas. Entonces ahí ustedes tienen una idea de una talla M y con 300 gramos, lo que ha resultado una polera básica ideal para principiantes, muy fácil y rápida de tejer. Solamente tienen que tener en cuenta tres medidas: cuello, desde el hombro hasta la sisa y desde el hombro hacia abajo. Esas tres medidas ustedes van a poder realizar esta blusa, viendo muy bien los aumentos y para que nos queden las mangas delantero y espalda. Y con eso ya podemos realizar esta blusa, siempre con puntos altos, muy fácil de tejer. Así que espero realmente que les haya gustado esta labor. Si es así, recuerden compartir, comentar y regalarme un me gusta. Eso ha sido todo. Me despido. Les dejo un abrazo gigante. Mis mejores vibras para ustedes y nos estaremos viendo muy pronto en un nuevo tutorial. ¡Chao!